Bueno, y Rey González bien generoso con el dinero de otro, de esa institución que él está representando y que lo tiene a él y al sucio de Espantel como cabecilla, y que le está ofreciendo $10,000 a este señor porque acabe nada más y nada menos que con Carly Colón. Profe, mira dónde está. Este hombre está sobre el tablucillo y llega a la segunda cuerda superior de pie. En el piso llega a la segunda cuerda del cuadrilátero. La verdad es que es impresionante el tamaño descomunal de este gigantón. Y Rey González... ¿Le llegó al hombro? Que Rey González mide 6 pies y le llega al hombro. Profe, es un gigante, cerca de 7 pies, profe. Y ahí está la presentación. Los gritos de Juan Mangán, profe, que ha hecho historia en el deporte de la lucha libre a nivel mundial. Bueno, esta es la prueba de fuego de Carly Colón, porque Carly está en un luchador que se caracteriza por su estilo, por lucha aérea, por su llaveo, pero nunca lo hemos visto pelear con un monstruo como este. Para esto está impaciente, mira ese tipo como lo espera, profe. Son 10,000 cascajos que son buenos, y un gringo loco de esto por $10,000 se arranca la cabeza el mismo. Profe, y está velándolo, profe, y ahí viene el ídolo, la estrella, profe. Y mira, le dio instrucciones que vaya donde él. Bueno, ahí viene, pero Carly Colón es detenido por este gigantón. Carly tiene corazón, demuestra que no le tiene miedo, pero apenas Carly le llega al pecho a este monstruo. Profe, no le dio oportunidad, el gigante va a mangar un codazo, pero saca. Mira, profe, tira la sella y tiró el área de la escalera. Es brutal, señor, esta es la prueba de fuego. Tiene que brincar, Carly. Para poderle llegar a la cara, profe, tiene que hacerlo. La verdad que estamos ante la llegada de un monstruo que viene con la misión de acabar con Carly Colón. Y ahí lo está llevando, ahí está hasta los souvenirs, están siendo prácticamente demolidas las mesas de los souvenirs con la anatomía de Carly Colón. Profe, está rompiendo todo lo que tiene antemano, profe, mira, está buscando una mesa. Carly peleando, pero está peleando contra la corriente, es un monstruo gigantesco que viene motivado por $10,000 a acabar con Carly Colón. Profe, la fanaticada furiosa, no hay control, profe, este gigante quiere lastimarlo de verdad. Recuerda que Carly es amado por la fanaticada, es querido por toda esa gente que siente que esta vez Carly no está luchando por ganar una lucha, está luchando por la sobrevivencia, ya que este hombre tiene $10,000 y logra acabar con él. No debió, profe, haber firmado ese contrato, este hombre es demasiado peligroso, es una bestia. Carly buscando distancia para atacar a este señor y ahí está agarrando esa cadena y está estrangulando a Carly Colón. Profe, quiere destruirlo, profe. Mira, mira el rostro de dolor, profe. La verdad es que la acción está a rojo vivo y es el hombre que se va a estar enfrentando en una tremenda cartelera ya, mi aniversario a Carlos Colón, la guerra al rojo vivo, señoras y señores. Recuerden aniversario, la fecha, vamos a estar en Ponce el sábado 15 de junio, de julio, viernes 14 en Manatí. Y en el Estadio Solá Morales de Cagua, el fin de fiesta en las 4 de la tarde. Profe, ahí el Rey está entreteniendo al Atlético, profe, mientras trata de estrangularlo con la cadena, profe. Bueno, impresionante la situación. Amigos, los boletos los puede conseguir para Manatí en Excel Music, en Casa de los Sabanos en Caguas. Y recuerden, todo el mundo a participar y comprar con tiempo los boletos. Y esta tarde cerramos campaña en el Arquelio Torres de San Germán con el último programa antes de aniversario. Profe, no va a haber oportunidad esta tarde, la oportunidad de ver a Carly hasta aniversario. Juan Mangán, profe, mira, este hombre tiene miles de recursos, profe. Impresionante. Vivo y Troque entre ellos, los periódicos Primera Hora, Medina Auto en Caguas y Salinas, Diamond Palace Hotel y Casino y Viper One, que nos hacen posible llegar a sus hogares. Y señores, el Atlético se está haciendo de la vista larga. Profe, debió haber parado el encuentro porque no usó la cadena, usó todo. Y no hizo nada. Carly Colón está en un apuro simplemente impresionante. Está enfrentándose a un hombre que tiene $10,000 y logra acabar con él. Y es un hombre que es un gigante. Tiene a Rey González prácticamente en la esquina, que es muy peligroso, y también tiene un árbitro totalmente incompetente e imparcial que está permitiendo que todo esto suceda. Yo creo que hasta el árbitro también podría participar de los $10,000. Profe, sabe Dios, profe, el Juan Mangán lanza a Carly Colón, profe. Mira de qué manera, para que Rey González aproveche, profe, y está ahora con la cadena mientras Juan Mangán está aguantando el árbitro. Señores, es cuesta arriba esto para Carly Colón, ya que el árbitro está ahí haciéndose de la vista larga mientras están haciendo fiesta con Carly Colón. Así es fácil, profe, así es cualquiera, profe. Y yo creo que el árbitro, otro árbitro, profe, hubiese parado el encuentro hace rato. Obviamente, Altache no hubiera permitido nada de esto y hubiera mantenido bajo control a este Juan Mangán.
pero hay peligro y hay peligro grande para Carly Colón. Profe, este hombre es una muralla, es una mole humana, no le ha dado oportunidad a Carly Colón, ha tenido Carly que brincar, profe, ha hecho de todo, está el público de pie, están todos. Pausamos, aquí estamos de nuevo con este tremendo encuentro. Carly Colón luchando como quien dice en contra de la corriente. Ahí está atacando violentamente al One Man Gun. Ahí está dando de tremendo manoplazo, pero miren nada más. El árbitro está deteniendo el ataque de Carly Colón y ahora Carly lo empuja. Profe, lo tiró, profe, y sigue castigando al gigante One Man Gun. Mientras tanto, profe, lo está separando el Atlético, lo lleva ahora contra las cuerdas. Va detrás de él, tremenda patada que recibe Carly Colón. Y ahora va detrás de él, One Man Gun, y ¡uy! Lo aplasta. Profe, esa muralla humana le ha sacado el aire, profe. Mira, felicitado ahora por Rey González. Obviamente saboreando ya los 10 mil dólares que le está ofreciendo Rey González. El Atlético ahí también está. Mira, se está riendo. Mira la cara del Atlético. Estate tranquilo, vete allá. Esos 10 dedos. Yo hago mi trabajo. Esos 10 dedos, ¿qué habrán querido yo decir? No sé, profe, si es que hay... si se estuviera quieto o que hay 10 mil pasos para él. Ah. Ah, ya entiendo. ¿Viste, el viste esas manos, ese jueguito de manos, como que lo vi muy extraño? Esa sonrisa, algo no huele bien en Dinamarca. Como mira, mira, profe, dándole aliento. Bueno, a One Man Gun. La verdad que está la cosa ahí. Mire, Carly tiene que brincar para poder pegarle. Y el árbitro se metió en el medio cuando le estaba castigando. Profe, la verdad que esto es increíble. No hace falta. One Man Gun pudo haber hecho hace rato lo que quería con este gigante, profe, y ahora le está dando una sleeper hold. Bueno, se ha tenido que trepar allá arriba para poder aplicarle la dormilona. Y miren, Carly parece el cuento de la hormiguita estrangulando el elefante, porque ahí está tratando de salir del cuadrilátero buscando, pero Carly no lo suelta, no lo quiere soltar. El árbitro está ahí bien pendiente, hay que tener cuidado con ese árbitro. Así mismo es, profe, trata de separarlo y no logra escaparse One Man Gun, profe. Bueno, parece que Rey González le dio instrucciones, le dijo que tenía que soltarlo. Y lo sacó, profe, mira, lo sacó. Lo ha obligado a soltarlo y mira, está molesto Carly. Le está llamando la atención, le está diciendo fuertemente, ya ha agarrado la cadena, Carly, pero el árbitro se la está quitando. Se la está quitando, profe, le dice que lo va a descalificar si hace eso. Y mira, empezó a forcejear ahora con Carly. Difícil la situación, Carly Colón ahora es atacado por el One Man Gun de una manera brutal y cobarde. La verdad que es una situación extremadamente peligrosa para Carly Colón ante un gigante con 10 mil dólares con el propósito de acabar con él, un árbitro incompetente y un Rey González totalmente motivado con el propósito de que Carly Colón jamás luche contra él en aniversario. Profe, lo tira ahora, profe, mira qué preciosa movida. Ahí lo agarra, lo lleva y lo siembra de cara y se tambalea el gigantón. Carly Colón viene patada voladora, se sacude el gigante. Y ahí está buscando distancia una vez más, se sacude otra vez más el gigante, no logra derribarlo Carly Colón. Recuerden que Carly Colón apenas pesa 215 libras y ahí está buscando que si no te cae de una manera, va a buscar super refuerzo y espectacular y preciosa patada y se cayó el gigante. Por fin, profe, la famosa estrella y ahí viene Rey González, profe. Ahí atacando a Rey González, Carly Colón soltándose completamente y atacando. No califica, profe. Y ahí estamos viendo cómo el árbitro se hace una vez más de la vista larga y ahora está ABC, se mira hacia una esquina para no... Fue, profe, y entre los dos, por ahí viene Carlos Colón, profe, a defender a su hijo. Carlos Colón viene corriendo agresivamente a salvar a su hijo y ahí comienza a atacar y ¡foul! Y ahí vamos a ver, Carlos Colón es especialista en luchar contra gigantes. Profe, y ahora mandó a sonar la campana, profe, el Atlético. Mientras tanto, Carly Colón está empatado con Rey González y va a mangar con Carlos. Ahora las cosas están más parejas ya que Carly Colón está enfrentándose a Rey González, que es alguien que él le tiene ganas. Y está Carlos Colón enfrentándose allá al One Man Gun. Dos estilos, los veteranos con los veteranos, los nenes con los nenes. Profe, mientras tanto sigue frescado Rey González y Carly Colón, profe, estas dos superestrellas. Y Carlos está ahora a la merced con este gigante One Man Gun. Carlos Colón atacando violentamente al One Man Gun. Ahí lo mete tremendo cabezazo, atacándolo. Y esa es la especialidad. Ahí viene el rockero, viene el Invader 3 tratando de llevarse a Carlos Colón, tratando de detener esta masacre. Ahí vienen unos cuantos rudos a tratar de separar al One Man Gun. También la situación se complica y se pone a rojo vivo. Profe, se odian estas dos personas, profe, pero este gigante es una bestia humana, profe, One Man Gun, y nadie puede controlar a ninguno de los dos. La verdad es que hay mucho coraje. Carlos Colón quiere acabar con el One Man Gun. Es el hombre que quería acabar con su hijo por 10 mil dólares, quería destruir a su hijo, y eso es algo que Carlos jamás le va a dejar pasar.
y quiere desquitarse. Hay una guerra declarada entre Carlos Colón y el Woman Gang. Profe, no hay ni siquiera 10 hombres pueden separarlo, profe. La furia es tanta que están enfrascados, profe. Un toma y dame, y Woman Gang no quiere soltar a Carlos. Algo que he notado es que el Woman Gang siempre, como dicen, sacan el monstruo en Carlos Colón y lo convierten en el destructor de monstruos. Cuando Carlos Colón se enfrenta al Woman Gang, se convierte en otra cosa totalmente diferente a lo que conocemos. Es como cuando luchaba con Abdullah the Butcher. Así mismo es, profe. Estamos viendo esas rencillas, profe, se fueron a las manos nuevamente, profe. La verdad que se le ha ido de las manos. Esto es una guerra declarada. El Woman Gang por fin es controlado y Carlos Colón también es controlado, pero se le van y siguen la pelea. Profe, siguen agarrados estos dos personas, profe. Woman Gang es una bestia y Carlos Colón está como nunca, profe, peleando con todo lo que tiene. Parece una pelea de perros cuando quieren amarrarse, cuando lo que quieren despedazarse. Señores, salvaje lo que estamos presenciando. No hay control, profe. Nadie tiene el control y la verdad que, profe, se le soltó a Carlos y comienza a castigar nuevamente a Woman Gang.